chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Acabo de ir al bazar de mi zona y conseguir algunas cosas, así que quiero enseñaros la lana que he cogido porque dejé de hacer crochet hace 2-3 años, no sé cuánto habrá pasado ya, pero bueno, antes hacía un montón de amigurumi, ¿no? Que al final se hace con crochet, y no es que quiera volver a hacer amigurumi, pero quiero probar a hacer diferentes como ropa y accesorios a crochet, porque es algo que dejé en su momento, pero ahora me está saliendo un montón de gente en TikTok haciendo como jerseys monísimos y cosas así, y estoy como, yo también quiero. Y quiero probar a hacer también unas mantas y cosas más grandes, pero he decidido empezar por algo muy simple. Así que voy a empezar por una bufanda, pero quiero enseñaros la lana que he comprado porque algunas son buenísimas. He cogido estos dos colores de lana, bueno, tengo bastantes más ovillos de cada uno porque es para una manta, pero mirad qué bonito, es como este tipo de lana suave, que tiene como pelito y así. Pero es que mirad este verde. Y este color crema también es precioso. Quiero hacer una manta como a rayas de los dos y creo que va a quedar súper bonita. Y lo que os he dicho, quiero empezar con una bufanda y he encontrado esta lana, que es que mirad qué color tan bonito, así que he decidido que es la que iba a coger para la bufanda. No sé qué os parecerá el tono, pero yo tengo bufandas ya como en marrones y así, y tengo otra en negro, así que últimamente estoy súper into este verde porque me he dado cuenta de que estos tonos de verde me sientan súper bien, así que voy a intentar hacer una bufanda. Tengo algo que contaros, y es que viendo los vídeos que me salen en TikTok últimamente de gente haciendo como crochet y así, me he dado cuenta de una cosa, y es que las lanas están preparadas para que tú puedas dejarlas así, con la etiqueta y todo. Y veis como esto que sale aquí, he cambiado de plano para poder usar las dos manos. Bueno, este trocito de lana que sale de aquí, tú vas tirando y va saliendo lana, va deshaciéndola por dentro, y esto hace que tú puedas ir sacando lana sin que el ovillo vaya rodando. He estado años y años haciendo amigurumi, y lo que hacía era quitarle la etiqueta y empezar desde el sitio donde terminase, y esto al final, claro, tú ibas tirando y esto se iba deshaciendo, entonces iba rodando y se me caía al suelo y tenía que desenredarlo de vez en cuando. Como nunca nadie me había dicho que esta era la manera de usar la lana, de usar los ovillos, a nadie se le había ocurrido avisarme de esto. Son el tipo de chorradas que cuando eres autodidacta nadie te lo explica y no te das cuenta, y entonces no lo sabes hasta que ves a alguien hacerlo. He terminado ya prácticamente toda la silicona que tenía, me queda nada, como un culo, y como no sé qué pedidos pueden entrar y podría tener que cancelar pedidos si no quiero estar así. Lo que voy a hacer es de mis moldes sacar unos cuantos que bueno, pues que son moldes que yo también uso, y guardármelos para mí y listo. Y lo bueno de esto es que voy a recuperar un montón de espacio que estaba usando para cosas de moldes, así que voy a enseñaros un poco. Toda esta bala de aquí la tenía para cositas de moldes, que estaban estas dos cajas dentro. Y nada, luego la verdad es que he tirado todos los moldes que tenía y todos los recipientes. Sé que esto parece como muy wasteful, como que estoy tirando muchas cosas, pero sinceramente no voy a sacar más copias de estos moldes porque tengo varias ya para mí, y de los más populares, o sea, de los que más me gustan, me voy a hacer algunas otras ahora. Y tampoco quiero venderlas porque muchas cosas las he diseñado yo y no me gustaría, no sé, dárselos a otra persona. Y tampoco quiero tenerlos cogiendo una bala entera, así que esto es lo que hay. Y nada, es que ya veis el culín que queda. Así que voy a terminar la que queda. Y luego por fin puedo quitar estos pedazos bidones de aquí. Bueno, a ver si consigo limpiar esto un poco. Guardar aquí en vez de tenerlas aquí arriba un poco mal.
Esta parte de arriba está bastante más ordenada. Las baldas también están bien. La mesa me queda muchísimo más vacía. Estos son los últimos moldes que se están secando. Y nada, luego ya voy a limpiar este mantel. Y aquí está la resina que tengo abierta. El cemento y mis toallitas, los guantes que estoy usando y así. ¡Qué bien! Bueno, este es mi avance hasta ahora con la bufanda. Estoy bastante contenta, me gusta un montón el color y creo que está quedando bonita. Mi idea a la hora de hacer la bufanda es volver a coger un poco soltura haciendo crochet y con la tensión ya sí que hay que poner el gancho. Todavía voy por el primer ovillo y me ha dado para bastante. Tengo otro más, pero seguramente tengo que comprar alguno más porque esto será más de la mitad de ovillo y va a ser una bufanda más o menos larga. Así que aún queda. Pero me gusta mucho el punto que tiene como esta pequeña trencita en la propia bufanda. Queda súper bonito. Y nada, me estoy divirtiendo mucho haciendo crochet otra vez. La verdad, estoy muy contenta de haberlo retomado. Y nada, he gastado los dos ovillos y esta es la ranura que tiene. El color es muy bonito también. Y nada, se me había olvidado cuántas horas lleva el crochet. Porque esto, solo hacer mitad de bufanda me habrá llevado 4 o 5 horas, teniendo en cuenta que llevo mucho tiempo sin hacer crochet. Yo creo que está bastante bien. Y recuerdo que en su momento me gustaba porque era muy relajante, lo acabé dejando porque no merece la pena vender crochet. Merece igual la pena vender patrones y así, pero no me gustaba especialmente hacer patrones porque soy de esta gente que va un poco sobre la marcha. Y vender cosas terminadas no merece la pena y llevan tantas horas que simplemente la gente no está dispuesta a pagar un precio justo por ello, y por eso dejé de hacer amigurumis en su momento. Tampoco me gustaba coser las partes pequeñas porque para los que llevéis aquí mucho tiempo igual recordaréis que hacía como esos muñequitos de amigurumi pequeños y tenían un montón de partes minúsculas que luego había que coser y había que rellenarlas, y tampoco me gustaba trabajar con el relleno. Y últimamente he empezado a ver un montón de gente en TikTok haciendo más como ropa, accesorios y así, y eso sí que me apetecía, y además eran cosas que me las podía quedar para mí. Y me alegro de volver a estar haciendo algunas cosas porque me apetece y no para venderlo o para crear contenido, para poder postearlo en algún sitio y demás. No sé si he comentado ya en los vlogs que soy morena ahora. Tenía el pelo un poco estropeado y muy muy claro y he decidido hacer un poco un cambio de look. Me gusta mucho cómo me queda el pelo claro, pero quiero probar algo un poco diferente. Me he puesto este marrón, voy a sanear el pelo, dejarlo descansar un tiempo y luego igual me hago unas mechitas rubias o algo así, algo para aclararlo, pero que no sea teñirlo todos los meses. Es que con estos colores tan claros las raíces enseguida se me ven, bueno, se me veían. Y es que me da muchísimo trabajo, me lo tengo que teñir muy a menudo, tengo mucho pelo, pero tengo el pelo muy fino. Así que bueno, estaba ya en un punto en el que no sé si sois como yo, pero yo soy muy maniática y cuando me noto el pelo mal o me lo veo súper a trozos de colores diferentes y así, me pone muy nerviosa y estoy como constantemente obsesionada alrededor de ello y como mirándolo y como nerviosa porque está mal. Es la razón por la que me he teñido. Bueno, he tenido un pequeño drama en la pelu. He ido a la peluquería, el corte, o sea, lo que es la largura, está muy bien. Pero me ha cortado el flequillo fatal. Sé que no lo vais a ver tan mal ahora, porque esta parte, la parte que ya tenía flequillo, está bien. Yo, mi idea era más o menos mantenerlo. Le he dicho que me cortase solo un poquito de largura. Vale, pues no sé si os acordáis, pero esta parte la tenía como desfiladita, así un poco más corta, muy mona. Ha decidido, sin decirme nada, que esta parte me le iba a meter el flequillo así, hacia este lado, y que me iba a hacer eso, y me lo ha cortado de una, sin avisarme de nada. Que es que encima me lo he cortado cortísimo, entonces ahora básicamente tengo todo este trozo súper corto en este lado, ahí solo. La buena noticia es que me he pasado por el bazar y tenían
la misma lana que cogí para la bufanda, así que ya puedo seguir con ella. No sé si lo habréis visto ya, pero he venido a contaros que han anunciado que va a volver el feed cronológico a Instagram, pero no solo eso, también van a traer un nuevo tipo de feed. Vas a poder intercambiar entre los tres. Básicamente va a ser uno de ellos el de ahora, otro el cronológico, y va a haber un tercer tipo en el que puedes meter a gente en favoritos y puedes tener un feed solo con la gente que tienes metida en favoritos. Que eso me parece súper guay porque nos da la oportunidad de, por ejemplo... A mí se me ocurre, yo sigo algunas cuentas que son de eventos y así, y claro, cuando posteen quiero enterarme sí o sí, porque muchas veces igual van a postear sobre nuevos eventos que va a haber y quiero apuntarme. Entonces me gustaría nunca perderme eso. O lo típico de que hay algunos creadores que te encantan y no quieres perderte nada de lo que hagan. Entonces puedes crear una lista en la que los metes a ellos... Y esta lista la revisas todos los días y te aseguras de que no se te pase nada de ahí. Me parece una herramienta súper guay, me parece súper buena idea. Y estoy deseando que lo pongas, se supone que lo van a poner este año, así que... A ver qué tal, no sé qué os parece a vosotros, no sé si esto es más una cosa de yo siendo muy tiquismiquis con mis redes y cómo quiero consumirlas o si es algo que al resto de personas también os parece útil. Podéis comentarme un poco abajo qué os parecen estos cambios, porque por ejemplo, lo estaba hablando con mi hermana y mi hermana estaba como, ah, que el feed de Instagram no es cronológico, me da un poco igual, la verdad, no me había ni dado cuenta. Entonces, no sé, igual son de estas cosas de que a la mayoría de gente le están igual, pero yo como soy súper específica en cómo quiero consumir mis redes y cómo me gusta ver las cosas, pues sí que me gusta tener la opción de elegir. Adivinad que me ha llegado. Un paquete de Resin Pro. Total, que vamos a abrirlo y a ver qué tiene. Yo ya sé lo que tiene porque lo he elegido, aunque a veces me suena enviar alguna cosa extra si no queda algo o lo que sea, o cambiar alguna cosilla, o... Bueno, la única razón por la que lo he abierto es porque tenía mi dirección arriba y no quería que se viese, así que vamos a empezar. Bueno, como siempre, siempre envían un descuento en los pedidos y que sepáis que este es de un 10%, pero... yo tengo uno de un 15, entonces lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que lo tengáis por si queréis usarlo. Y bueno, ya empiezo a ver por aquí. Son lienzos. Como veis, este es bastante grande, este es un poco más pequeño. Quería empezar a... He pedido muchas cosas que son un poco para experimentar, la verdad. Me parecían cosas chulas, me parecían cosas que podían dar mucho de sí en un vídeo, porque al final... Hacer un vídeo de por primera vez probando a poner resina al lienzo me parecía muy interesante. Así que por eso he pedido un par de tamaños. Uno pequeño para empezar, que es menos intimidante, y otro un poco más grande. Sí, 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 sí. Bueno, como veis pone Eco Resin. Es un poco el rollito del Jasmineite y eso que seguro que habéis estado viendo en un montón de cuentas, que es como una especie de resina... Es una resina acrílica, una resina mineral. Es muy similar al cemento, pero seguramente tendrá propiedades un poco diferentes, será más resistente y demás ya que es una resina. Después, otra cosa que me parecía bastante interesante era esto, y es que es su silicona transparente para moldes. Me preguntáis mucho por silicona para usar para moldes, y cuando yo tenía la tienda de moldes usaba, vamos, la compraba al por mayor, pero tenía que comprar 40, 60, 100 kilos de silicona. Entonces claro, eso para una persona normal que simplemente quiere hacerse unos moldes pues no sale rentable.
Entonces, no había probado aún esta, había probado la blanca que tienen, la silicona como más normal, más barata, y me gustó mucho, pero tenía curiosidad por esta, porque esta es transparente, por lo que sirve para resina UV, es un rollo ya algo de mejor calidad, así que también haremos un vídeo sobre eso. Por aquí tenemos un molde, tenían este molde de pendientes en la web y la verdad es que me gustó mucho y dije, jo, pues lo pido. Después, algunos de sus packs de flores, ya sabéis que me encantan las flores, tengo 700.000 packs de flores y cada vez que voy a comprar algo estoy como, más flores. Así que también he pedido algunos de sus sets de flores. Y esto de aquí es un set que venden, que se llama Set Ocean Sunset. Voy a poner una foto por aquí en pantalla para que veáis un poco el resultado que da este set. Pero es un set que viene con un montón de pigmentos y materiales diferentes para hacer una especie de playa, pero como en una puesta de sol con unos colores increíbles. Vi el set y dije, esto es perfecto para hacer un vídeo. Y además creo que quedaría muy bonito en uno de los lienzos que he cogido. Estoy súper súper contenta con este pack, como veis, empecé a coger lo que suelo coger, que es más como cosas sueltas y así. He cogido algunos kits que tenían y algunas cosas que me parecía como que podían dar para experimentos y para vídeos que fuesen un poco más interesantes que lo que suelo hacer. Y nada, con esto ya voy a terminar este vlog. Ya sabéis lo que viene. Y hasta la semana que viene.